Ya me agarré esta cámara para poder grabar los animales. Bueno, eso espero, A ver si puedo grabar un animal. Miren, aquí la voy a poner. Ahí ya la amarré. La voy a tener apuntada hacia ese árbol que está allí. ¿Qué creen? Que se me hizo de noche. Lo que no quería era de que se me hiciera de noche. Pero pues me emocioné. Y se me hace que algo me anda siguiendo. Que algo me anda siguiendo, siento como que algo me anda siguiendo. De seguro debe ser un animal. Oigan. Aparte del aire, se escuchan los animalitos que andan ahí. Es que me voy alusando porque. ¿Quién sabe qué será eso de ahí? Pero ni me arrimo allá porque ahí están los matorrales y luego las serpentinas. Aquí no voy a poder subir con la troca. Entonces voy a tener que mirar para otro lugar, para donde voy a acampar. Porque aquí por seguro se me va a ir para atrás la troca. ¿Habrá algo enterrado allí? ¿Cómo por qué estar aquí en medio de la nada? No hay nada más aquí. Más que este, y la tierra se siente como, ya ven que les digo que hay muchos hoyitos. ¿Qué tal que se haya algo enterrado aquí? La reina del desierto, miren, hasta sin detenerla, la pudo detener ahí con la cabeza. Aquí ando en otra aventura, hoy me acompaña la Canelita, ¿verdad que sí, Canelita? Mira, a ver. Ahora la traigo de verde, Ahora yo ando sola, mi papá no me pudo acompañar en esta aventura, pero le quiero dar para acá para mirar a ver qué hay, qué encuentro. Y así para que todos ustedes me acompañen en esta aventura. Así es que, ¡vámonos! Le vamos a dar por aquí, vente Canelita, ¡vámonos! Miren, es como una estaca, ¿Quién sabe por qué estaría hasta aquí? Y quién sabe cuánto tiempo llevará ahí. Así me voy fijando. Porque aquí sí hay mucho matorralcito. Y luego las serpentinas andan escondidas ahí. Vamos a mirar a ver. ¿Qué encontramos aquí? Ya ven que cuando he andado en las exploraciones, uno encuentra muchas cosas bien interesantes. Miren, estaba viendo que ahí está ese puño de ramas, miren. Ahí es donde se esconden los animales. Allá, sirena. Ahí está en el puro centro de la cámara. Ahí es donde se van y se esconden. Pues, ¿quién los va a poder mirar? Sí, está todo bien ahí lleno de como puros matorrales grandotes. Pero lo voy así para mirar a ver qué encuentro. Vámonos. Gente, Canita. Vámonos. Miren. Así por aquí. Miren, ven. Aquí hay un hoyo, miren. Lo bueno de que me fijé. Eso que les digo, porque en veces están bien escondidos que están. Y pues, uno que los va a mirar. A ver. Lo que sí estoy viendo aquí es que hay varios, miren, pero bien escondidos. Ahí está ese, pero ese ya está tapado. Y luego está esta piedra, miren. Tiene como una especie de moradito, como gris. Ese diseñito, miren nomás. Oh, una chulada, bien hermosa. Pero déjenme le sigo. Vamos a seguirle por aquí. Ay, a ver. Miren otro. Aquí hay varios, Aquí han de andar las serpentinas ahí entre los matorrales escondiditas. Miren, si ustedes se fijan, como aquí en esta parte, todas las plantas así, como estas del desierto, están adaptadas. Por ejemplo, aquí está la de Joshua Tree. Como ustedes pueden mirar, las hojas que tienen. Las tienen como en una cierta forma para que así como la poca agua que llega, si ustedes se fijan, se iría a manar como hacia el centro. Y eso es lo que ayuda a estas plantas que se mantengan así sobreviviendo en nuestras áreas de la vegetación que tenemos aquí. Y también más aparte como la que ustedes miran, dicen, ah, esta está toda seca. No, esta también le ayuda a protegerse. A lo que es el calor, el excesivo, lo caliente que está aquí, que se pone
en la temporada de calor. Esas que ustedes miran aquí también le ayuda a protegerla, así como están bien gruesas. Todo esto es parte como del sistema de las plantas, y si ustedes se ponen a observar, van a mirar en cada área la forma en que las plantas van creciendo. Por ejemplo, como aquí las Joshua Trees, pues crecen hacia arriba, y las de estas tienen como en una forma, se hace así como una V las hojitas, para que todo el agua que caiga allí se vaya hacia el centro y sigan creciendo estas chuladas de plantas de aquí. Y les voy a ir mostrando más cosas, así que mire que se va a hacer interesante. Por ejemplo, miren nomás, luego en corazoncito, y que me lo mandó. Y esta es una chulada, está bien blanquito, parece como esta especie como de un cristal. Y luego lo que estaba viendo, que también aquí está esta otra, miren, este parece hasta como si fuera la parte de una tortuga. Y lo que se me hace bien interesante, que está como bien suavecita, hasta de aquí, bien suavecita que está, y redondita, hasta para pintarle ahí la tortuguita. No, hombre, son las chuladas de cositas que yo miro y me gusta observar y mostrárselas a ustedes. La canita ya le queda, así que la vamos a seguir dando de la canita. ¡Sí! ¡Vámonos! Miren, ya llegamos como quien dice en la parte de arriba. A ver. Miren, ahorita les voy a mostrar aquí, ahorita lo que estoy viendo. Ya ven que les estaba mostrando, ahorita les acaba de mostrar unos matorrales que hay allá atrás. Le voy a acercar para que ustedes los alcancen a mirar. Pero si ustedes pueden ver en las partes de allí, y así en el puro centro de la cámara, se miran como los matorrales todos así juntitos, donde les digo que ahí es donde se esconden los animales. Hay varios, miren, ahí están dos del lado izquierdo enseguida. Y luego están estos de aquí en el puro centro. No están en todas las partes, ustedes como pueden ver ahí. No están todos ahí juntos, sino hay en diferentes partes. A ver, déjenme le alejo la cámara, Ay, a ver. Allá se mira como un poste. No sé si lo van a alcanzar a mirar. Hasta mero allá. Haga de cuenta que allí donde está el Joshua Tree. Allí, miren. Ahí. Ahí se mira un poste. Me da curiosidad. Ay, pues vamos a ver allá. Lo único que sí quiero tratar es de que no se me haga de noche, porque ahora sí, eso que sí traigo el spy, pero aún así, ya me he dicho que tenga cuidado, que no ande sola, y ahora ando sola. Otro hoyito, miren, ¿ven? Y escondido entre este matorral que está aquí así, pero yo quiero ir a mirar, ¿qué tal que si es un señalamiento de una mina o de algo? ¿Por qué? Porque esta era la razón de que está ese poste allí. Vente, vamos, canita. Vamos a mirar. A ver. No, hombre. Lo que estoy viendo es de que aquí hay mucho para recorrer. Si no, en otra ocasión le voy a decir a mi papá que me acompañe, porque hasta mero hay aire nomás. Allá se mira toda una chulada del lugar para ir a explorarlo allá. Miren, aquí están mis amiguitas, las chollas, Pero lo bueno que no están aquí junto a mí, que esas siempre les gusta saludarme a mí en las ocasiones que me han pasado. Y si ustedes han mirado los videos, ustedes van a saber de lo que les digo. ¿Verdad que sí, canita? No se les olvide darle like, compartan los videos, y si son nuevos, suscribirse en el canal. Vamos a mirar a ver qué es el poste. Ay. Y ya que voy aquí, le quiero mandar un saludo a Javier y Josefina Hernández, que siempre miran mis videos, Muchas gracias por verlos, y también por comentar y compartir y darle like. Bueno, que ya vamos a llegar aquí. Nomás que si hay mucho hoyito, A ver. Ya. Ay. Miren, qué interesante. Aquí está como otra estaca. Eso sí está bien extraño, porque ¿para qué estar aquí? ¿Será como un señalamiento o habrá algo enterrado allí? ¿Como por qué estar aquí en medio de la nada? No hay nada más aquí más que y la tierra se siente como, ya ven que les digo que hay muchos hoyitos. ¿Qué tal que se haya algo enterrado aquí? Está bien extraño, esto está bien misterioso. Ya ven que les digo las cosas que me encuentro andando así, explorando.
y bien misteriosas. Como, ¿qué sería el propósito de este de aquí? ¿Quién sabe? A ver, déjenme mirar a ver si se mira otra cosa. Es que miren, si ustedes miran la tierra aquí, está hasta como más clarita. ¿Verdad que sí, canelita? Sí. Ya ven. No habrá otra cosa, me voy a fijar aquí alrededor. A ver si encuentro otra cosa. Porque usualmente cuando hay cosas así, en veces hay otras cosas alrededor. Déjenme mirar a ver si encuentro algo más, ¿verdad? No, no se mira más que puros hoyitos a todo alrededor de aquí. Miren, ven. Nada. Está bien extraño. Y en aquí les voy a hacer una panorámica, una 360, para que miren la chulada, pero también pues para yo salir en el video, porque lo que estaba viendo que ni siquiera me he grabado. Y también pues para tener de recuerdo y para que puedan mirar la chulada del lugar que es aquí y toda la vegetación que tenemos. También ahorita como se mira bien bonito el cielo, así. No, hombre, eso es lo que me encanta también, aparte de ver las estrellas. También me encanta andar, como quien dice, viendo el cielo. Y también los hermosos atardeceres que les he mostrado en alguno de los videos. Miren nomás, aquí se mira bien bonito, bien hermoso. La canelita anda que quiere darle para acá, ¿eh? Ahorita le vamos a dar para acá. Porque lo que estoy viendo acá de este otro lado es que acá hay una vereda. Miren, a ver. Allá, sí, ya les di toda la 360, ¿eh? Para que pudieran mirar toda la parte aquí. Y pueden mirar aquí los Joshua Trees, sí están más o menos altos, ¿eh? Este de aquí ha de medir como unos 6, 7 pies más o menos en la Kiren. Y es una chulada. Ahorita les voy a dar para allá para mirar a ver qué hay del otro lado. Vámonos, canelita. Vámonos. Ahora sí. Vamos, canelita. No, y a ver, ¿qué tal que si me tocara ver un animal? Ahí para podérselo mostrar. O una serpentina, ya ven que en veces han salido las serpentinas ahí y yo tan cerquitas que ni las he mirado. Entonces ahorita sí, tengo que pelar bien los ojos. Miren, ya ven, como aquí en esta parte, se han de esconder ahí entre medio los animalitos. Y pues, ¿quién los va a mirar? A ver, vamos a darle por aquí. Ay, no más que. Es que quiero mirar. A ver qué se mira para el otro lado. A ver, voy a dar por aquí. Vamos a darle por aquí. Lo bueno es de que ya saben que siempre la canelita me acompaña en la aventura. Y es mi fiel seguidora, ¿eh? Ella siempre me anda siguiendo para todos lados. Y yo no sé cómo ella sabe. Miren, aquí ven como unas florecitas, pero pues ya nomás esto es lo único que queda. Se miran hasta como bonitas, ¿eh? Así blanquitas. Yo no sé ella cómo le hace, pero ella siempre sabe cuando me voy a andar en las aventuras. Y luego empieza a llorar, como a gritar. No sé cómo explicarles, pero si ustedes tienen como animalitos, ustedes saben a lo que me refiero. Ay, como que se me metió una astilla o algo en la bota, a ver. Ay, ahí está. Vamos a mirar, ¿verdad, canelita? Vamos a ver qué encontramos aquí. Ay, pues ya la traigo, espérenme. Gente, vamos, canelita. No, es que... Ay. Mira, aquí pasa como una especie de arroyo aquí. Pero nosotros vamos a dar para acá. Miren la canelita. ¡Ay, miren! ¡Miren nomás! ¡No, hombre! ¡Una botita, eh! ¡Qué chulada! ¿A poco no se parece una botita, miren? Ay, pónganme en los comentarios. ¿Ustedes qué opinan? Ya ven que les digo las cosas que uno se encuentra andando así. ¿Verdad que sí, canita? La canita no sé por qué, mirenla, anda olfateando y le quiere dar por aquí, por donde les estaba diciendo que quería mirar. ¿Quién sabe qué anda olfateando? Ahorita vamos a mirar a ver cómo se mira. ¡Híjole! ¡Sí, nomás! ¡La chulada de luna, eh! ¡Ay, no! Ahorita la parte favorita mía, ¿eh? ¡Pura subir!
pura subida. Pero ahorita les voy a acercar a la luna. A ver, aquí así le voy a acercar. Para que le alcancen a mirar. A ver. Miren nomás. No, hombre, bien hermosa, bien. Bien brillosa que está ahorita. Pero le vamos a seguir. Vamos, Carelita. Nomás se las quería mostrar ahorita. Por eso es de que me paré. No le quiero seguir dando. Para mirar a ver qué hay. En el otro lado, vea que sí, Carelita. Dice que sí. A ver. Híjole. Y sigue olfateando, ¿eh? Ay, lo bueno que ya vamos a llegar. Vea que sí, Carelita. Miren esta de aquí. Cómo se mira, como tipo fósil. Como hagan cuenta que cómo ha crecido esta parte de acá arriba encima de este y están pegadas. Y luego como tiene como grisecito aquí diseñito. Como azulito se mira también. A ver. Miren nomás. No, hombre. Ay, no. Miren nomás. Ahorita van a mirar. ¿Cómo se mira? Espérame, Carelita. Miren esta de aquí. Ay. Está bien amarillita, a ver. Miren nomás. Bien picudita que está. A ver. A ver. Miren mi corona, La reina. La reina del desierto, miren, hasta sin detenerla, la pude detener ahí con la cabeza. No, hombre, se miran bonitas, imagínense así, como estas de diseño así, hasta para un desfile de moda. ¡Ay! Ándale, ya se me anda cayendo, pero ¿a poco no? Se mira bien hermosa aquí arriba, miren, así de decoraciones. No, una chulada, pero pues la voy a poner para atrás. Ya hasta me despeinó, la voy a poner mejor para atrás, aquí así. Y la voy a seguir. ¡Ay, miren! Aquí hay como un... Se mira como si fuera una especie como de fósil, miren. No sé si lo van a alcanzar. Mira, parece como si fuera como caracol. Pero bueno, pues lo voy a dejar aquí. Ahí lo puse a un ladito de la... Aquí está. Ahí la vamos a poner, ahí la vamos a dejar. Y le voy a seguir dando. Miren nomás, toda una chulada. Qué bonita se mira aquí. La luna junto a mis amigas las chollas, Hombre, y esto que estas chollas están como moraditas, rositas. Toda una chulada, bien bonitas. Y aquí también el Joshua Tree, Híjoles. Miren. A ver, vamos a mirar si la podemos... Miren allá, así en el puro centro. No, hombre, esta está mejor. Miren nomás. Hasta para una foto, yo creo que le voy a sacar una foto ahí. Híjoles. Porque se mira toda bien bonita así, con mis amiguitas. Todo una chulada ahorita así como se mira. Le voy a acercar a ver si alcanza como quien dice a distinguirse más. Pero se alcanza a mirar como rosita, moradito, miren nomás. Hasta más cerquita se mira mucho mejor el color. Hombre, esto es lo que le digo, que estos tipos de atardecer son los que me gusta, aparte de mirar las estrellas. Y luego así, miren, hasta una foto ahí, No, hombre, toda una chulada. Si se mira un poco más. Ahorita también otros se los vuelvo a mostrar porque se va cambiando cada vez. Ya le voy a alejar para que puedan mirarlo así. Nomás le tenía acercado para que pudieran mirar un poco más el color. La chulada de panorama que ahorita tenemos así con las montañas atrás en el fondo, Miren esa estrella, se cansa de mirar ahí, Hasta una estrella. No, hombre. No, así con esa estrella. Híjoles, hasta mucho mejor el panorama que tenemos.
Y pues, y luego, ¿qué creen? Que se me hizo de noche. Lo que no quería era de que se me hiciera de noche, pero pues me emocioné. Ya ven que les estuve haciendo el en vivo y estuve ahí con ustedes y platicando. Y luego, más aparte, ya ven que en el en vivo les dije que se miraba como una lucecita. La lucecita esa es un meteorito. Ahí me quedé para sacarle fotos y ahí les subí la foto para que lo puedan ver. Ese meteorito va a durar como 5 a 10 días. Ustedes pueden mirarlo si a ustedes les gustan como las estrellas, como a mí, pues lo van a mirar. Por eso es de que hasta se me hizo más noche y eso es lo que no quería. Pero pues al menos es para que puedan apreciar y puedan mirar el meteorito también. No lo puedo creer. Ahorita el problema va a ser el regreso porque todo se mira igual. Entonces, ojalá y que si pueda encontrar el camino para atrás, para regresar a la troca. Nomás que pues ya ven que me gana la adrenalina. Y pues estuve aquí para a poderles mostrar. Y lo bueno es de que me agarró señal. Por eso es la única razón de que les pude hacer ese en vivo. Y lo bueno es de que me tocó la oportunidad de ver el meteorito con mi propio ojo. Ahorita voy a tener que pelar los ojos así, Irene. De regreso porque no se mira nada, Irene. Nomás porque tengo la luz. Si no, pues ni nada miraran ustedes. Ay, no, las cosas que me pasan andando en las aventuras, ya ven. Pues denle like, porque esto ya se puso de terror. Déjenme hago la escena, aunque mi papá no esté aquí ni nada. No se me vaya a olvidar la escena esta. A ver, dejen detengo aquí. Así. No, ya mejor ya no. Ya le voy a dar para atrás para poder encontrar el camino, porque esa es la cosa que no sé, todo se mira igual y a ver cómo nos va, ¿verdad que sí, canelita? Sí. Así es que vámonos. Miren, aquí está este animalito, nomás que la canelita está que se quiere ir a arrimar ahí con él. Estos empiezan a salir en la noche. Así para que lo puedan ver más mejor. Está más grande que una moneda de una cora. Y ahí va para allá, Irene. Y brillan, ¿eh? Y se ponen estos cuando están como sienten como peligro, agachan la cabeza para abajo y se quedan bien quietecitos. Es una forma como para ellos poder sobrevivir. Se fingen así como que si ya no están aquí, como bien quietecitos que se quedan, para que los demás piensen que ya no están así. Miren, ahí va para allá. Ahí va caminando. Van a salir más de estos, ¿eh? Es el primero que miro y está bien grandote. Vente, Canelita. Yo no voy a seguir ella al chisme. Vámonos. Ay, no. Ya ni me acuerdo por dónde es. No sé si es para acá. Me voy a asomar. Y todo eso me pasa por andar sola. Me gana la adrenalina que yo quería mirar para acá y pues ahora no encuentro ni por dónde darle. Aquí ni siquiera se mira pasada. No sé. No sé si le voy a seguir por aquí o mejor le doy por otro lado porque ahí no se mira ni siquiera pasada. A ver. No, por aquí no va a ser. Déjenme, me regreso y le voy por otro lado para mirar a ver por dónde le doy. A ver, déjenme mirar a ver si por aquí no puede bajar porque allá por el otro lado pues no se pudo. Y luego hay muchos matorrales. Si no, pues por aquí le doy porque ya no me regreso. Vamos, Canela. Ahí hay tanteo, le voy dando porque. A lo mejor por aquí sí le voy a poder estar bajando. Mejor le subí a la luz porque no, ni voy a poder mirar nada. Ay, ya encontré aquí uno, mira. Goles. Y si no, pues al menos me mira como que si fuera uno.
Ay, con que pueda bajar allá abajo. A ver. Pues parece como que se fuera caminando por aquí. Ahora nomás me voy a fijar acá porque acá se hace más angosto. A ver. Ay. Híjoles, aquí. A ver. No, déjenme el miro. No, sí, yo creo que le puedo dar por aquí entre estos y luego dale por allá. A ver. Vente, Canela. Mejor la voy a alzar aquí porque... aquí... ay. A ver, no me desacomoden la cámara. ¿Qué diga la luz, Canela? La voy a alzar aquí, me la voy a llevar alzada. Porque aquí está como bien angosto. Y se está poniendo bien feo. Lo único que van a mirar es todo negro alrededor, pero luego tengo que fijarme en las víboras, en las serpentinas, porque... ay. A ver. Así ya. Bien acomodada, bien a gusto, ¿verdad, Canelita? Irela. Ella como quiera. Pero mejor la voy a llevármela así alzada. Ay, pero fíjense en cómo la llevo alzada. Pero de todas maneras se va fijando, va moviendo la cabeza. ¿Verdad que sí, Canelita? Ah, dice que sí. Mírela. Mírela, ok. Vamos a seguirle, Canelita, porque tenemos mucho que darle. Así es que vámonos. No me la amas, Ya la bajé porque... aquí pues está todo limpio. Vente, Canela. Vente. Ay, no, allá está bien hierbajudo. Hasta traigo como que espinas, pero así le voy a seguir porque de todas maneras se me van a estar metiendo. Miren nomás, no palitos, Pero pues, para seguirle dando porque todavía me falta bien harto. Para regresar para atrás. Pero fíjense que va como olfateando, Canelita. En lo que va así, va como olfateando. Miren. Déjenme decir. Miren. Aquí sí, mira como que aquí escarbaron. Hasta aquí están como las... lo que sacaron como la tierra y eso de aquí. ¿Quién sabe por qué le escarbarían? ¡Ah, no! Por aquí ni siquiera va a ser. ¡Ay, no! Esto está bien parado. Mejor lo voy a dar por allá, yo creo. Déjenme la doy por acá entonces. Ay. Ay. Ya subí una como montaña. Espero que sea por aquí. Le voy a luchar con el otro. Ay, aquí. Ay. Ay. Ay, aquí ya va a ser. Ahí ya está la carretera por donde está mi troca. Ay, lo bueno que ya menos llegamos de la canita. Miren, aquí les voy a hacer una 360 para que puedan mirar aquí. Si pueden mirar, todo se mira literalmente igualito, todo se mira igual. Está muy difícil como para encontrar el camino para atrás. Lo bueno es de que pues ya encontré la carretera, entonces nomás es de bajar ahí abajo y luego darle por todo ese caminito para regresar. Oigan, escucho un coyote. No sé si lo van. Oigan, voy a tratar de sacarle a ver si lo pueden alcanzar a escuchar. Ay, por fin ya llegué a la carretera. Ven, Canelita. Ay, voy a mirar acá para mirar a ver si le pudiera dar por aquí. Nada más me quiero asomar.
Hombre, aquí va a estar bien feo. No, aquí va a estar bien feo. Aquí no voy a poder subir con la troca. Entonces voy a tener que mirar para otro lugar, para donde voy a acampar. Porque aquí por seguro se me va a ir para atrás la troca. Ay, no. Mejor vamos. Y luego la otra cosa también es, ya no, ya ven que les estaba diciendo de los coyotes que se escucharon. Ya no se escucharon. Eso ya no les pude grabar. Seguí grabando a ver si los miraba ni nada, pero no los miré. Y ya no volvieron a hacer ruido. Entonces pues ya no les pude seguir grabando. Mejor les seguí dando. Y ya si los llegara a ver, pues se los mostrara. Pero pues no los miré otra vez ni nada. Nomás los escuché. Mejor voy a darle para atrás. Porque por aquí no va a pasar la troca. Voy a tener que ir a buscar en donde voy a acampar. Miren, aquí se ve todo esto escarbado. Acá, toda esta parte. Yo pienso que han de haber andado buscando oro. Porque a tío se mira donde han andado escarbando aquí. Y esta que si se ha encontrado un oro, miren, allá está otro más. A ver si lo alcanzan a mirar allí. Que han venido a escarbar. Eso está bien extraño, bien misterioso. No, miren. Ni siquiera había mirado yo aquí. No, aquí definitivamente la troquita ni siquiera va a pasar por aquí. Imagínense, yo vengo sola y luego darle aquí. Hasta se voltea la troca. Y luego, ¿qué voy a hacer? Ni cómo, ni salir. Luego está bien angosta. Nomás cabe aquí como quien dice un puro carro. No, mejor no. Mejor le voy a seguir y mirar a ver para dónde acampo. Y donde se mira bien, pero aquí, aquí definitivamente no. Y quién sabe cómo estaré más para allá abajo. Lo voy a seguir dando para seguir viendo. Miren, imagínense, como en esta parte está como una cuna. No. Miren aquí, híjoles. Bien difícil. Y luego es como que una arenita. Ahí me quedo patinando nomás. Y hasta yo creo que aquí están estas piedritas, yo creo, para poder pasar, porque está todo bien feo. Oigan, oigan, aquí se escucha mucho ruidito, güey. A ver si lo van a alcanzar a escuchar. Miren, lía la luz y para. Ya ven que en la noche es cuando salen los animalitos. Ahí se escucha algo. Pero eso no se escucha como grillo. Mejor le vamos a seguir dando. Para poder llegar a la troca. No sé cuánto me falte, pero tenemos que seguir dando. Nada más que me voy alusando porque. ¡Miren! ¿Quién sabe qué será eso de ahí? Pero ni me arrimo allá porque ahí están los matorrales y luego las serpentinas. Van escondidas ahí. Oigan, tanto ruidito que se escucha ahorita aquí. Entre los matorrales. Aparte del aire, se escuchan los animalitos que andan ahí. Aquí se escucha más ruidito. Oigan, oigan, oigan. Vámonos mejor. Ay, no. Se me hace que algo me anda siguiendo. Siento como que algo me anda siguiendo. De seguro debe ser un animal. Ay. Déjeme. Es que siento como que algo me anda siguiendo. A lo mejor lo más rápido.
cansada. Ay, lo bueno es de que ya llegamos a la caneta. Chote. Ay, híjoles. Ahora sí. Ay, mucho. ¿Cómo va a subir? Bien, ahorita me voy a hacer mi cafezazo, ¿eh? Ahora me va a tocar cocinar a mí. Déjenme le echo. Y aquí ya tengo el café y el azúcar, ya la tengo ahí. A ver si no se me tira. Ándele. Híjole, casi está Tito, pero no. Déjenle bajo aquí ahorita. Ahí le voy a bajar un poquito. Pero acá ya tengo yo. Ya mi casita ya la tengo toda tendida. Aquí es donde voy a acampar. Aquí anda la Canelita, ya le puse su chamarrita a ella. Le voy a dar la meneadita. Y ahorita me voy a hacer unos camarones, miren. Unas quesadillas con camarones. Ahorita lo voy a echar ahí. Y luego para preparármelas, para entrarle. Ahora sí. Ahí van, ¿eh? Hombre, ahorita se van a dejar venir los animales. A ver, una meneadita ahí, ahorita voy a agarrar para con que le moverles, porque no quiero que se me vayan a quemar. A ver, quito una meneadita ahí. Mira más. Ya aquí ya tengo el queso picado, ahorita ya puse el comal, ahorita voy a sacar las tortillas. Vamos a mover este para acá. Ándale. Y luego esto los voy a poner ahí. Que me la agarro las tortillas para de una vez echársela, para ponerle el quesito para que se vaya reditiendo. A ver, y de híjoles, ya está, la pongo aquí así para echarle los camaroncitos allá adentro. No se quiere dejar abrir, ¿eh? Ahora sí, déjeme le echo los camaroncitos con la mano. Y así, y luego más aparte aquí tengo la salsita, ¿eh? Otra más. Ahora sí, de nomás. Hombre, voy a comer bien rico, ¿eh? Ahora sí, déjenme le entro. Ahorita les voy a voltear la cámara. Eso que me miro como si voy a ir al Polo Norte. Pero es que está bien frío. Me quedan, pero otra mordida. Y luego con mi cafezazo. No, hombre. Y aquí voy ya por la otra, miren. A ver, híjoles, miren. Bien reditito que está el queso. Hasta se estira, miren, híjoles. A ver, déjenla, pongo aquí. Y déjenme agarrar más camarones. ¡Ah! Se me cerró, ¿eh? Ahí que la voy a poder abrir aquí. Ahí así, miren. Ya le eché aquí los camaroncitos. Ahorita le voy a echar la salsita porque está bien rica. Con la salsita, no, hombre, le da hasta más saborcito.
Y luego con mi cafezazo, ahorita estoy viendo las estrellas, mirando a ver si miro un meteorito o algo ahí. Mientras que ceno. Ándale, ya se le salió el otro, ¿eh? Ahí está, ahora sí. ¡Éntrale! Esta es la última quesadilla que me voy a echar, ¿eh? Miren, bien redititito el quesito. A ver si la detengo aquí porque luego se me cierra como la otra. Y luego los camarones. Todos de una vez los voy a echar aquí. Ahí está. Ahora sí mi salsita. ¿Qué dice mi papá? Sin miedo. Ahí está. Casi como un burrote, mire. Hasta ni lo puedo cerrar, pero ahí así. Ahorita me voy a hacer otro cafezazo porque está bien helado. Hasta van a mirar que se está soltando otra vez el aire y se alcanza a mover, ¿eh? Por eso es de que me miro como si ando en el polo norte. Pero no, es que está haciendo bien harto frío. Hasta la nariz ya la tengo como roja. Ya bien que sabe que le voy a dar algo. No, los echó en el piso. Yo se los estoy poniendo aquí para que los agarre de aquí. Nadie te los va a quitar, Candelita. Ahorita le voy a dar más. Me traigo una bolsa lleno de... ¿Viene siendo como tocino? Mírala. ¡Éntrale! Ahora sí, para mi segundo cafezazo. A ver. ¿Quién? ¡Exactito! A ver, me la pongo ahí y le doy la meneadita. Ya me la apago aquí. Que ya no lo voy a necesitar. Ahí está. Ahora sí. Miren, ya me agarré esta cámara para poder grabar los animales. Bueno, eso espero, ¿eh? A ver si puedo grabar un animal. Entonces la voy a ir a poner allá para mirar a ver qué capto aquí. En esta, qué tal que si miro un coyote o algo. Lo bueno es de que pues la voy a ir a poner. La cosa es de que no sé si sé cómo hacer. Porque es la primera vez que voy a usarla. Ahí espero que sí pueda grabar algo con esta. Y ahorita pues lo que grabe pues ahí se los voy a mostrar ahí en el video. Miren, aquí la voy a poner. Ahí ya la amarré. La voy a tener apuntada hacia ese árbol que está allí. Nomás ahorita la voy a poner aquí para que empiece a grabar. Y ahí espero que pueda captar algo ahí en la grabación. Ojalá y que sí, ¿eh? Porque esta es la primera vez, como les digo, que voy a usar una de estas. Ojalá que alguien le pueda poner para que se pueda grabar bien. Pero pues ahí vamos a mirar. Oigan, se escucha que aquí andan. Ya paró de ese ruido. Mientras tanto, Canelita roncando casi, ¿eh? Oigan, la van a escuchar roncar aquí. Anda, a ver, déjenla al uso para que la puedan mirar. Mírenla. Ahorita la voy a echar mi cobija encima. Para que esté más calientita. Ahora sí, ya cobijé la Canelita. Ahorita voy a aprovechar. Le quiero mandar un saludo a Noemi Martínez, Teresita Hirogen
María Vidal y Victoria Reyes, muchísimas gracias por su apoyo, las aprecio mucho.